Greetings, my name is Del Belcher and I serve as the CEO for SRL Seminary. What follows is a Christmas card devotional for you, recorded by the students, faculty, and staff at SRL in Medellin at the campus there. We hope that you have a wonderful, blessed Christmas time. We thank God for the ministry He's given us in SRL, and we praise God for our participation together in the great ministry He's given us throughout Latin America and throughout the world through SRL. Dios los bendiga a todos. Oh, ven, oh, ven, bendito Emmanuel, de la maldad rescata a Israel. Que llora en triste de Vamos a leer Lucas capítulo 1 y vamos a considerar los versos 26 al 38. Leo para ustedes.
Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elisabet, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Amén. Un tierno niño dormido está en los brazos de María. Los ángeles le saludan con amor y con alegría. Este es el Cristo, el Rey, a quien los ángeles dan loor. Esto marcha que Jesús está así en medio de animales. Gozad, cristianos, pues el niño viene a quitar los males. Este es el Cristo, el Rey, a quien los ángeles dan loor. Presto marchad a ver al niño de María. Porque Jesús está así en medio de animales. Gozad, cristianos, pues el niño viene a quitar los males. Este es el Cristo, el Rey, a quien los ángeles dan loor. Presto marchad a ver al niño de María. Mateo 1, 18 al 25. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente.
Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Nacimiento de Jesús. Lucas capítulo 2, del 1 al 7. Dice la Escritura: Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y la familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. El camino que lleva a Belén baja hasta el valle que la nieve cubrió. Los pastorcillos quieren ver a su rey. Le traen regalos en su humilde zurrón. Ropopompón, ropopompón. Ha nacido en un portal de Belén el niño Dios. Yo quisiera poner a tus pies algún presente que te agrade, Señor. Mas tú ya sabes que soy pobre también y no poseo más que un viejo tambor. Ropopompón, ropopompón. En tu honor frente al portal tocaré con mi tambor. El camino que lleva a Belén yo voy marcando con mi viejo tambor. Nada mejor hay que te pueda ofrecer. Su ronco acento es un canto de amor. Ropopompón, ropopompón. Cuando Dios me vio tocando ante él, me sonrió. Cuando Dios me vio tocando ante él, me sonrió. Me sonrió.
Dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versos del 8 al 21. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se le presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores le decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual les había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Amén. Voy a leer para ustedes Mateo capítulo 2, versículos 1 al 12 en el nombre del Señor. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Entonces, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí, la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron. Y abriendo sus regalos, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sus sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Amén.
ángeles cantando están, tan dulcísima canción. Las montañas su eco dan como fiel contestación. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Los pastores sin cesar sus lores dan a Dios. Cuán glorioso es el cantar de su melodiosa voz. Gloria in excelsis de Colosenses capítulo 1 versículos 15 al 23. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Juan dice en el capítulo primero: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y después, en el versículo 14, Él dice: y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Deseo que meditemos un poco en esa expresión: y aquel Verbo fue hecho carne. Creo que aunque esta frase es una frase corta, en realidad no es sencilla en su significado y en lo que implica. Creo que si deseáramos condensar todo el mensaje esperanzador que la Biblia tiene, se puede condensar en esta frase: y aquel Verbo fue hecho carne. Toda la historia bíblica, toda la historia de la redención se concentra en esto: y aquel Verbo fue hecho carne. Y creo esto es el corazón de la celebración de la encarnación. ¿Por qué razón?
Bueno, creo que esto es el corazón de la Biblia, porque aquí Juan nos está diciendo que aquel verbo que en el versículo 1 dice que era Dios y estaba con Dios, este verbo fue el que se hizo carne. No es fácil comprender ni entender de qué forma el Dios eterno, inmanente y trascendente se hace carne. Y tampoco es fácil pensar en que esto haya sido un hecho simple. En realidad, toda la eternidad estuvo preparándose para este magno evento, como dice Gálatas 4, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. No alcanzamos a imaginar la gran conmoción que se tuvo que dar en los cielos cuando Dios el Padre envía a Dios el Hijo a la tierra para que Él asuma cuerpo humano. No conocemos qué fue lo que pasó en los cielos, pero Hebreos capítulo 10, versículo 5 nos dice que el Hijo, entrando al mundo, y esto es la encarnación, con obediencia y humildad, dijo: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Jesús, el Hijo de Dios, el Verbo, el Eterno, en cumplimiento del pacto de gracia que hizo con el Padre, del pacto, o más bien del consejo eterno de redención, desciende a las partes más bajas, es decir, a la tierra, como dice Efesios capítulo 4, versículo 11, que el que se hace carne es Dios, misterio de misterios, la segunda persona de la Trinidad. No comprendemos cómo pudo hacerse esto, pero, bueno, y no sé si algún día vamos a comprenderlo, pero lo que sí nos deja ver la Biblia es que el Dios eterno, la segunda persona de la Trinidad, el Logos, toma para sí un cuerpo débil, un cuerpo mortal y un alma humana. Y este es el gran misterio que nosotros celebramos en la Navidad. Como dice Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 17. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Bendita historia, el Verbo, el Rey de la Gloria, se hizo carne para salvar al pecador. Feliz Navidad. Venid fieles todos, a Belén marchemos de gozo, triunfantes y llenos de amor al Rey de los cielos. Humilde veremos, venid adoremos, venid adoremos, venid adoremos.
hermosas, célicas criaturas resuenen los cielos con vuestra canción al Dios. Santo, santo, santo Dios. Para ti, Señor Todopoderoso, crear el mundo no es nada. Crear los cielos y la tierra y el cosmos es un milagro, pero es un milagro pequeño. Para ti, Señor, curar a un enfermo, resucitar a un muerto, inclusive darnos salvación, son pequeños milagros. Pero ¿cómo es posible para un santo Dios, con todos sus atributos que no son dados a nadie más que a un santo Dios, todo un Dios totalmente independiente que no necesita a nadie para sobrevivir, se haya encarnado y haya nacido de una raza inmunda, con una tradición de las gentes más bajas de la escoria del mundo, y haya vivido una vida perfecta, sufriendo la perfección, viendo la imperfección, y llegar a vivir una vida perfecta, morir una muerte victoriosa y cruel, resucitar, ascender a los cielos y sentarse a la diestra de Dios Padre. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y ese Verbo cambió de ser Verbo a ser Él. Ese Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El milagro más grande que haya podido existir en toda la eternidad. Que nuestro santo Dios venga a tener dos naturalezas, la divina y la humana, para darnos la redención. Sin este milagro, ningún otro milagro tiene ningún valor. Por eso, Señor, desde acá, desde Medellín, del Seminario Reformado Latinoamericano, rodeado de tantas personas que tú has beneficiado con este ministerio, te damos gracias, te damos gloria y honor por todos los siglos. Amén. Amén.